Bien, ¿cuál tengo que poner así? Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, quiero darle la bienvenida a esta segunda capacitación con mi persona. Soy la licenciada Keti Papa Carrera. Vamos a hablar hoy día sobre lo que es instrumentación quirúrgica, siguiendo con el módulo. Soy especialista, como ya la mayoría de ustedes saben, en el centro quirúrgico. Gracie. Grace. Les han enviado unas diapositivas. Sí, ya lo Vamos. hemos recibido, licenciada. Entonces, a visualizar las diapositivas. Con respecto a la central de esterilización, esto lo puedes. Con respecto a central de esterilización, nosotros sabemos que central de esterilización es un área rígida, es un área que no todos los servicios pueden tener acceso, ¿no? Es un área donde solamente ingresa el personal capacitado. Tenemos muchos colegas especialistas en esta área que es centro central de esterilización, ¿no? Hay administración en central de esterilización, gerencia en central de esterilización. Y dentro de todas esas especialidades que brindamos, pues es para la mejora y atención que se va a brindar en cuanto a la preparación, en cuanto a la entrega, ¿no? De los insumos. Las centrales de esterilización son las encargadas, pues, de preparar todos nuestros equipos y abastecer todos nuestros hospitales, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, antes de eso, vamos a ver nosotros lo que es la selección, preparación y empaque, ¿no? Como ustedes ya lo han visto. Los artículos, una vez procesados en la zona roja, ¿están en esa diapositiva, chicas? Sí, licenciada. ¿Ya? Ver, vamos a abrir. Hay otra diapositiva que envié. Normas básicas de limpieza. ¿Puede ampliar su pantalla, por favor? Papi, papá, voy a, ¿no? Las diapositivas ahí que se les he enviado, por favor, abren primero normas básicas de limpieza. Violeta.
Entonces vamos a abrir lo que son normas básicas de limpieza. Ya. Bueno, para empezar, como les dije en un inicio, central de esterilización es el encargado de recepcionar todo lo que son los equipos, instrumentos que han sido entregados, ¿no? Para el uso. Y en esto somos encargados de recepcionar en el área roja lo que son normas, los instrumentos para hacer su limpieza y adecuación, para luego hacer el secado correspondiente y el empaque. ¿Qué debemos de tener conocimiento nosotros? ¿Qué es la limpieza en primer lugar? La limpieza es la eliminación de todo resto orgánico mediante agua y detergente, produciendo al mismo tiempo una reducción considerable del número de gérmenes, no por inactividad, sino por arrastre a través de las distintas fases que consta el proceso de limpieza. Eso es limpieza. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo final? Nosotros reducir el número de microorganismos presentes en los instrumentos, eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante, estandarizar el proceso de limpieza del instrumento. Ojos que no ven, puedo sentirlo ya, dice, ¿no? En las centrales de esterilización existe un refrán. Solo se esteriliza o desinfecta bien el instrumental limpio, seco y que funciona. Claro, no vamos nosotros a esterilizar un proceso que al final no va a ser útil, ¿no? Ese es el fin. Tenemos tipos de lavado del material. Lavado manual y el lavado automático. Hay algunas centrales de esterilización que tienen las lavadoras automáticas, ¿no? Pero por lo general, lo que más se usa en todas las centrales es el lavado manual. Aquí llamamos lavado manual, ¿no? Es cuando el personal es el encargado de realizar esta acción, ¿no? Lavado directo mediante fricción con solución o detergente. ¿Qué debemos de tener siempre nosotros en cuenta? Que para todo lavado, para cualquier instrumental que nosotros vayamos a manipular, debemos de usar correctamente el EPP. El mandil impermeable, los lentes, los guantes, las mascarillas. Tenemos nuestros apoyos como los cepillos, escobillas de cerdas de diferentes tamaños, para el instrumental que nosotros necesitemos en ese momento. Puede ser un instrumental más grande, un instrumental más grande, más pequeño. Nosotros hacemos nuestros requerimientos de acuerdo a los instrumentales que nosotros manejamos. Y el detergente enzimático, ¿no? Que es básico, ¿no? Básico, básico. El resultado final de este proceso va a depender mucho de las personas, de quién lo está realizando. Como ya les decía, y ahora mucho más, ya sabemos, nosotros nos encontramos en pandemia, ¿no? Se utiliza el EPP para todo, pero en central de esterilización siempre se han usado los elementos de barrera, los guantes, las mascarillas, los gorros, los lentes, los mandiles impermeables, ¿no? Esto es de saliva, los mandiles impermeables, exclusivamente para realizar nosotros la limpieza de los materiales, ¿no? ¿Qué debemos tener en consideraciones? Usar los cepillos plásticos que luego serán desinfectados. La temperatura del agua no debe superar los 45 grados Celsius. Mayor de temperatura produce, ¿qué va a producir? La coagulación de las proteínas. Utilizar elementos que no dañen el instrumental. Respetar los tiempos de inversión asignado por el fabricante para cada producto. Por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros en la fotografía de esta diapositiva, estamos viendo nosotros una fibra óptica, ¿no? Sabemos que la fibra óptica, todos los instrumentales laparoscópicos,
es usado y tratado y preparado por la licenciada de centralización. Son muy delicados, ¿no? Tenemos que utilizar unos paños especiales para nosotros después hacer el secado, pero cuando se hace el lavado también con mucho cuidado, sabemos que en todos los, tenemos la entrada que va a ir para lo que es la torre de los paracópicos, y acá tenemos pues, ¿no?, la óptica, la fibra óptica, y al exterior, al extremo tenemos la fibra, ¿no?, y la óptica que está al final, que es lo que va a visualizar todo. No puede dañarse nada. Después, ¿de qué estamos utilizando? Decíamos nosotros que tenemos, por ejemplo, los cepillos, que va a ser de acuerdo a la necesidad o el instrumental al cual nosotros vamos a hacer el lavado requerido, ¿no? Siempre con el detergente. Hacemos el arrastre y luego se sumerge en el detergente enzimático. Pero también tenemos otro tipo de lavado, el lavado mecánico, ¿no?, que ojalá todas las centrales de esterilización lo tengan, ¿no?, que es una lavadora descontaminadora. ¿Cuál es el fin de esta lavadora, ¿no? Realizar el proceso automático, vigorosa agitación del detergente enzimático, y en las ventanas va a eliminar la suciedad más densa, ¿no? Estas son unas lavadoras, hay de todos los tamaños. Esta foto es referencial, va a ser de acuerdo a la necesidad y requerimiento que uno tenga dentro de su central de esterilización, y también va a ser muy importante de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en nuestros hospitales, ¿no? Como ya es bien sabido. ¿Está mal estacionado, pero un poco? Con la cola. Ya avance con despacio. Pasos de la etapa de limpieza, ¿no? Nosotros vamos a hacer siempre un prelavado, que es cuando, por ejemplo, se ingresa el material, nos tienen que dar ya con un prelavado. En la central de esterilización realizamos el lavado, el enjuague, el secado. ¿Sí? El prelavado lo hacen, por ejemplo, el personal que va a entregar el instrumental, va a hacer el primer arrastre que no haya, pues, que no esté totalmente manchado de sangre, ¿no? Solo elimina el sangrado que hay en el instrumental, hacen un prelavado y lo ingresan y lo entregan a la central de esterilización para lavado, enjuague y secado, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que capacitar muchísimo al personal. ¿Qué es el prelavado? Tiene como finalidad, dice, eliminar material orgánico, como le decía, mucho de ellos, sangre. Se efectúa en el lugar de la cirugía o procedimiento inmediatamente luego del uso. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la enfermera circulante, muchos hospitales tienen enfermera instrumentista y enfermera circulante, ¿no?, antes de ingresar el material a la central de esterilización, va a realizar el prelavado, ¿no? El prelavado que va a hacer uso, va a eliminar todos los residuos orgánicos, secreciones, que haya quedado pedazos de piel, que haya sangrado, que haya quedado el instrumental. Hace el prelavado y luego le ingresa a la central de esterilización. El instrumental debe colocarse abierto siempre cuando vamos a hacer el lavado, el prelavado, ¿no? Porque si lo hacemos el prelavado con el instrumental cerrado, va a quedar, no va a salir, no va a haber ese arrastre, ¿no?, y va a quedar todavía pedazos o secreciones. Debe distribuirse de modo que la pieza de mayor tamaño no impida el lavado de las más pequeñas. Como vemos en la fotografía, las pinzas deben retirarse inmediatamente de terminado el proceso para evitar la corrosión. Como ven en la imagen ustedes, ahí están viendo determinantes pinzas, ¿no? Tenemos las pinzas de campo, las tijeras de mayo, las tijeras Mexenbach, el mango de bisturí número 3, tenemos ¿qué más? Las pinzas Kelly, los separadores, las cochas, ¿no?, que están viendo ustedes en la pantalla. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? Lavado de material, el fin del lavado de material
que va a ser la eliminación de todo lo que vaya a quedar como residuos, por ejemplo, material orgánico que vaya a quedar en el instrumental, eso va a ser el fin de lavado, ¿no? Abierto, siempre abierto. Pasos para el lavado de material, dice. Tenemos en las centrales las áreas definidas que se abrió, que se habló en la capacitación anterior. Hablábamos, por ejemplo, de la recepción en el área roja, ¿sí? Tenemos la clasificación de material. Vamos a ver, recepción en el área roja, recepción del material, va entregando, van contando qué instrumental está quedando y en qué condiciones, porque tenemos que vigilar. Puede ser que nos entreguen un material que ya se le entregó operativo y si no está operativo, pues tiene que hacer el informe correspondiente, ¿no? ¿Qué pasó con el instrumental? Se hace el lavado, se va a hacer el lavado, ¿sí? Se sumerge en el material enzimático y luego se hace el lavado. Hacen el secado del material, van secando. Luego que han secado, hacen la clasificación del material, ¿sí? Hablábamos nosotros de un detergente que es importantísimo y que se maneja muchísimo en los centros hospitalarios, el detergente enzimático, ¿no? Que no es igual que un detergente común que nosotros usamos, ¿no? Es un detergente que va a tener mejor arrastre, mejor limpieza para el instrumental que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué características tiene este detergente, dice? De pH neutro. Tracy, por favor, está saliendo el pH. De pH neutro. No tóxicos. No corrosivos. ¿Sí? Y biodegradables. Esta es la característica del detergente enzimático. Entonces, siempre se preguntan, ¿pero por qué el detergente enzimático? Acá vamos a decir y definir por qué, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un detergente común y un detergente enzimático? Los detergentes comunes no logran remover la totalidad de los materiales orgánicos, no eliminan totalmente la suciedad, ¿no? Los detergentes comunes son ácidos, son alcalinos, son cáusticos, son abrasivos, que finalmente destruyen la capa protectora de todo instrumental. Entonces, encima que no va a sacar todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Va a dañar el instrumental. El detergente enzimático, por otro lado, el detergente enzimático va a remover la suciedad y disuelve las partículas de la superficie del instrumental, incluyendo las áreas más inaccesibles, ¿no? Y otras características importantes es que no va a dañar el material que nosotros vamos a utilizar. No la daña. Cuando nosotros hemos terminado de hacer el lavado del material, ¿no? Se pasa al área de secado del material. En el área de secado, después de haber ya estado ahí bastante tiempo, lo pasan al área de secado, ¿no? Es inmediato al lavado para evitar la proliferación de microorganismos. Lo ideal es el secado por pistola de aire filtrado, ¿no? Si es manual, usar paños que no liberen pelusa, porque eso también va, nosotros en la central de esterilización tenemos que visualizar que no haya restos de nada, ¿no? Y eso incluye tampoco de nuestro material que utilizamos para lo que es el secado. No usar oxígeno, ya que el oxígeno va a producir oxidación del material, ¿ya? Luego, como ya hemos secado, también vamos a ver el funcionamiento del material. Tenemos unas pinzas, Kocher o Kelly, ¿no? O, por ejemplo, tenemos trocares que están muy duros, no se puede manipular fácilmente, necesita lubricación. Y para eso, ¿nosotros qué usamos? ¿No? Una vez que una vez seco el instrumental, los cierres de las pinzas deben lubricarse con compuestos autoclavables. Tenemos lubricadores, ¿no? Estos lubricadores son muy importantes
para nosotros poder manipular más adelante o en una cirugía no haya ningún, ningún incidente que pueda pues, obstruir en pleno proceso quirúrgico, ¿no? Es muy importante, por eso que la central de esterilización, ¿sí? La central de esterilización sea muy exhaustivo en cuanto al instrumental que se maneja. Somos muy exhaustivos, muy cuidadosos, ¿no? Y al ser muy cuidadosos es por eso que nosotros necesitamos tener siempre los detergentes necesarios para hacer la limpieza neumoterial, el personal capacitado que conozca tanto de limpieza, que conozca de desinfección, de manejo de un instrumental, ¿sí? El lubricado del material, si vemos que ahí está obstruido, está muy duro el manipularlo, entonces lubricarlo adecuadamente para que dentro del proceso de cirugía no tengamos ningún inconveniente. Ahora, ojo, muchos dicen, no, pero la central, bueno, en la central se hace eso, qué fácil. No, el proceso que se maneja en una central de esterilización por cada instrumental que hay es minucioso. Es trabajo de licenciadas capacitadas, de un personal que ha sido capacitado. Es un personal que se merece todo nuestro respeto porque al final está garantizando que el instrumental que nos van a entregar a nosotros, ¿sí?, va a ser el adecuado, no va a ocasionar daños al paciente. Y con eso es muchísimo lo que hace la central. Es parte de seguridad del cuidado del paciente. Es importantísimo el trabajo que se realiza en la central de esterilización. Nosotros podemos ingresar a una cirugía, ¿no?, con conocimiento de que no vamos a tener ningún problema con ese instrumental, que el paciente que va a ser ingresado a un quirófano por cualquier procedimiento, por más grande, más pequeño que sea, va a ser con conciencia quirúrgica que ese material está 100% en proceso adecuado, ¿no? Y no va a tener ningún, no va a ocasionar daños al paciente. Igual la central es la que va a servir todos los servicios, ¿no? Que pasan los equipos de curaciones, a dental cuando necesita hacer un proceso, a oftalmología cuando necesita para visualizar algo, o para las cirugías también de oftalmo, ¿no? En fin, la central es el que va a abastecer todo nuestro hospital. Y es importantísimo valorar ese trabajo que se realiza en la central de esterilización y también tener conocimiento, ¿no?, de que no es solamente ya, bueno, ya recibieron el material, es todo lo que se hace. No es así, ¿no? Bueno, esto es con respecto a central de esterilización. Y como ya les dije desde un inicio, la seguridad del paciente es un compromiso de todos, de todos, de todos los servicios. Y una de estas es la central de esterilización, que muchas quedan dentro del centro quirúrgico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Aló. Buenos días. Le habla la licenciada Juanita. Una pregunta. El prelavado se hace en donde se realiza el procedimiento. Así es. Mi pregunta es, supongo que están las pinzas manchadas con sangre y todo. Primero le pongo agua y después al detergente enzimático. ¿O de frente va el detergente enzimático? No, el prelavado es solamente con agua. ¿Ya? Es como un enjuague. Es como un enjuague nada más para sacar los residuos que hayan quedado. Lo demás de todo el proceso se encarga la central de esterilización. Entregan las pinzas, hacen un prelavado, sacan, por ejemplo, las secreciones que haya quedado, pedazos de piel que quedan las pinzas, ¿no? Entonces, no vamos a entregar unas pinzas totalmente manchadas con secreción. Ya sabemos cómo termina una cesárea, ya sabemos cómo termina una láparo, ¿no? Entonces, se saca, se hace el prelavado. En un cepillo.
no cepillamos. Sí, no. Esa es mi pregunta. Sí, entonces, sí, solamente no. como un enjuague para que salga toda la sangre. Toda la sangre. Y luego va en una cubeta con agua, o va solamente enjuagado sin agua. No, va enjuagado y se entrega ya contando las pinzas a central de esterilización, ¿no? Hacen solamente, buenas, ¿cuántos hay? 35. Ya el personal de central ya saben que están en el área roja, el área sucia, tienen el material, se colocan el EPP y comienzan la recepción. Ellos hacen el lavado. Muchos de ellos vuelven a hacer el prelavado, porque ya tienen esa norma dentro de la central de esterilización que manejamos así. Y luego se hace ya lo que es el lavado, ¿no? Y ellos se encargan del remojo en el material, en el detergente enzimático, luego que viene el enjuague, luego que viene el secado. Al final ellos van separando las pinzas, se separa, se ve que esté óptima las pinzas, y si no, ahí empiezan a darle también mantenimiento a las pinzas antes de hacer el proceso para luego nuevamente mandar a lavar, ¿no? El área de central de esterilización es el encargado de realizar todo. El prelavado consiste, como usted bien lo ha dicho, solamente es para sacar los residuos que haya quedado, ¿no? De secreciones o pedazos de piel o algo. Pues no podemos entregar unas pinzas en esas condiciones. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una consulta. ¿El tipo de agua o la temperatura que se debe utilizar para el prelavado, cuál es? Es el agua corriente que tenemos nosotras, ya normal, y la temperatura no debe pasar los 45 grados, como ya dice bien claro, ahí están establecidas las normas, ¿no? Es esa. No lo vamos a, cuando nosotros vamos a lavar, no lo vamos a lavar, por ejemplo, con agua calientísima, ¿no? Es un agua que tenemos nosotros, es un agua tratada de los hospitales, y que no va a sobrepasar pues las 45 grados, ¿sí? Esto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar. ¿En qué momento y en cuál de los procesos se utiliza, profesora, el agua blanda? Al momento de nosotros que vamos a estar haciendo el lavado, licenciada, para el enjuague. Hay otra diapositiva que quiero mostrarle, es sobre preparación y empaque de los materiales. ¿Lo tienen? En la preparación y empaque de los materiales, nosotros vamos a ver, por ejemplo, es la primera imagen que mostré al inicio de las exposiciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se selecciona, ¿no? Ya no estamos en el área roja, sino ya estamos en el área azul.
¿Sí tienen las diapositivas a la mano, licenciadas? Bueno, en la selección y preparación y empaque, los artículos, una vez procesados en la zona roja, serán llevados a la zona azul. ¿Cómo? Esta etapa comprende que la inspección y verificación de los artículos. Vamos a inspeccionar claramente y verificar cada artículo, ¿sí? Cada instrumental que tengamos. La selección del empaque, ¿sí? La selección del empaque. El empaque en sí, el sellado que vamos a tener, y la identificación y evaluación del empaque. ¿En qué consiste la inspección y verificación de los artículos? La inspección y verificación de los artículos se realiza para detectar fallas del proceso de limpieza, así como las condiciones de integridad y funcionamiento de estos artículos, ¿no? ¿Qué va a haber acá? Por ejemplo, como ustedes están visualizando, el personal está evaluando si todo este instrumental que ya está ya listo para el proceso de empaque ha sido lavado correctamente, ¿no? No solamente se entrega y ya está, vamos a empacarlo, ¿no? Ellos vuelven a hacer su inspección y verifican, y si no, nuevamente tienen que mandar para que lo hagan el lavado, ¿no? El lavado correspondiente. Me dice, ¿sabes qué? Este instrumental, esta tijera, tiene residuos orgánicos. Por favor, nuevamente hay que mandarle al proceso. Entonces, ellos mismos se encargan de realizarlo, ¿no? Utilizar, para nosotros tener, por ejemplo, una buena verificación, se va a utilizar la técnica de lavado de manos clínicos, pues, ¿no? Siempre mantener la mesa de trabajo en buenas condiciones de higiene y limpieza. Ojo, ya estamos en el área azul, acá todo es con mucho más cuidado, ¿no? No utilizar una sustancia oleosa para lubricar, ¿no? Evitar que esta actividad sea realizada por un trabajador que tenga alguna lesión en la piel, ¿no? No debemos detener ningún personal que tenga alguna lesión dentro de central de esterilización. Luego vamos a hacer nosotros lo que es la selección del empaque, ¿no? Los empaques deben de reunir las siguientes características. Deben ser compatibles con el método de esterilización y resistir las condiciones físicas. Va a permitir la penetración y remoción del agente esterilizante, ¿no? Mantener la integridad del paquete, o sea que va a haber una durabilidad, ¿sí? Resistir la humedad y rótulos, ser flexibles para facilitar su manipulación, proteger el contenido del paquete contra daños físicos y ser compatible con las dimensiones, peso y configuración del artículo, ¿no? Estas son la selección del empaque, ¿no? Yo voy a hacer un empaque que me va a resistir el método de esterilización que voy a realizar, ¿no? ¿Sí? El empaque, como ustedes ven ahí en la figura que se muestra en el diapo, dice el empaque o envoltorio permite la esterilización del artículo, del instrumental, ¿sí? Asegura la esterilización antes y en el momento de uso y demás. Favorece la transferencia del contenido con técnicas asépticas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el empaque que tenemos de tela, de papel, ¿no? Y tenemos los empaques ya preparados que tenemos nosotros, ¿no? Que se maneja mucho en las centrales de esterilización. Los tipos de empaque. Empaques, dice, de papel o fibra no tejida, ¿no? Que tenemos también, es otro. Corresponde a un papel especial, ¿sí? Compatible con esterilización en autoclave a vapor o óxido de etileno. También se conoce como el famoso papel crepado. Nosotros lo que tenemos en las centrales o cuando reciben algún instrumental, por ejemplo, las riñoneras están envueltas sobre papel crepado, ¿no? Se utiliza para la confección de paquetes de mayor volumen en reemplazo de las telas. Características de este empaque, ¿no?
eficiente para la esterilización de vapor, eco y radiaciones, para todo. No posee estática ni pelusa. Tiene porosidad controlada. Constituye una segunda barrera efectiva contra la penetración de microorganismos. Es atóxico. Es flexible con facilidad para amoldarse al producto indicado, ¿no? Esto es el papel crepado, que muchas veces nosotros lo tenemos en todas las centrales de esterilización y llegan, pues, ¿no? cada instrumental a cada servicio, ¿sí? También tenemos el papel mixto. El papel mixto, como ustedes ya lo tienen acá, ¿no? Es una combinación de papel grado médico y polímero transparente. Constituye el empaque más común en los servicios de esterilización. Es compatible con esterilización en autoclave y óxido de etileno. Está compuesto por una lámina transparente que permite ver el artículo que nosotros estamos mandando al proceso de esterilización. Es resistente a la tensión, explosión, rasgados, sellable por calor, ¿no? De fácil apertura y cuenta con indicadores químicos incorporados. Este material se presenta en formas de mangas adaptables a materiales de distintos tamaños y sobres, ¿no? Como ya vemos acá en la figura, tenemos las mangas de todos los tamaños para todos los instrumentales, incluso cuando vamos a ingresar nosotros a un equipo más grande, como es una cirugía mayor, ¿no? Las mangas son más grandes. Las cajas metálicas, aluminio, contenedores. Las cajas metálicas tienen que ser perforadas o fenestradas. Se pueden utilizar para la esterilización a vapor. Las ventajas son durables, seguras para el almacenamiento y protege el instrumental. Las desventajas: tiene mayor peso, necesita mayor espacio para su almacenamiento. Entonces, en muchos hospitales todavía siguen utilizando las cajas metálicas, ¿no? Las cajas metálicas, como ya le han dicho, una de las desventajas es el espacio que ocupan. No son malas, son el espacio que ocupan, ¿no? Entonces, en lugar de nosotros poder colocar, por ejemplo, unas 40 paquetes, vamos, 40 paquetes que podemos hacerlo con el papel crepé, ¿no? Con esto vamos a utilizar pues unos 20, o sea, las cajas son grandes. También tenemos las telas tejidas, ¿no? Las apropiadas son de algodón. Y el algodón tiene que ser de poliéster, con un recuento de 55 hilos por centímetros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera, ¿no? Un dibre, que es 28 hilos, trama, que es 27 hilos, un total de 140 hilos por pulgadas cuadradas en doble envoltura. Se usa en empaques pesados que necesitan un embalaje, ¿no?, resistente. La tela debe lavarse luego de cada proceso y descartarse en caso de observarse algún agujero, ¿no? En realidad, ya pocos hospitales lo usan, ¿no? Más se utiliza el papel crepé, que hay de todos los tamaños, y entonces para hacer el empaque, ¿no? Pero también es dable utilizar esto, ¿no? Pero como es el proceso, se hace, se manda lavado, se acaban fácilmente, ¿no? Por cada lavado que se manda, nosotros cada tela que mandamos, por ejemplo, el proceso de limpieza para que nos vuelvan a entregar las telas para hacer los envoltorios, pues se dañan fácilmente, ¿no? En otros casos, vamos a ver, por ejemplo, los vidrios, ¿no? Que resisten altas temperaturas, se utiliza para esterilizar líquidos en autoclave. Poco usable, ¿verdad? Pero
se puede utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros esterilizamos los vidrios que van a utilizarse, en este caso que ustedes ven ahí, para lo que es para cirugía netamente, ¿no? Cuando van a hacer un drenaje. Luego tenemos los indicadores químicos, ¿no? Que ya muchos los conocen. Los indicadores químicos, que son sustancias químicas que cambian de color si se cumplen con un elemento y el proceso correctamente, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver nosotros, estos son los indicadores externos que vamos a colocar fuera del empaque, cuando hemos sellado correctamente el empaque, para poder nosotros sujetar todo eso, utilizamos los indicadores externos, que son las cintas que se manejan en toda la central, y los internos, ¿no? Que vamos a ver y vamos a colocar dentro de cada paquete. Al momento nosotros de hacer la cirugía segura, dentro del checklist, indican, ¿no? Indican. Ya. El material está correctamente esterilizado, hay un punto, muestran alguna falla, entonces la licenciada va a decir, no, mi instrumental está correctamente virado, ¿no? Está virado, ha virado correctamente. Pero si no hay esto, nosotros, como conciencia quirúrgica y técnica quirúrgica, tenemos que decir, bueno, mi instrumental no está correctamente fallado, ¿no? Para eso, ni bien ingresamos a quirófano, abrimos nuestros paquetes y visualizamos el correcto, la correcta, que los indicadores internos estén correctamente virados, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, no expuesto, fallo y correcto, como ven en las imágenes. Sí. Y si nosotros encontramos que está correcto, vamos a decir correcto. Y si no, inmediatamente, como hemos abierto, mandamos a nuestro circulante diciendo que, por favor, ¿qué ha pasado? Que se comunique a central otro equipo y nuevamente se tiene que cambiar todo, ¿no? Es importantísimo nosotros saber leer estos indicadores. Y vamos a ver nosotros, por ejemplo, las técnicas de empaque, ¿no? Entonces, vamos a hablar de técnicas de empaque. Vamos a ver ustedes, por ejemplo, acá, cómo es el primer paso, ¿no? Colocamos todo nuestro equipo, ropa quirúrgica, mandiles quirúrgicos, o instrumental que vamos a procesar y lo ponemos pues en medio del papel crepé, ¿no? Se posiciona el material diagonalmente en el centro del empaque, se coloca el indicador o integrador químico interno en el centro del papel. O sea, nosotros vamos a colocar nuestros indicadores al centro, ¿no? Para que esté correctamente al proceso, al momento de abrirlo, nosotros ver que esté correctamente virado. Para poder apurar. Ya. El segundo paso, doblar la punta que queda a la persona que está preparando, de tal manera que llegue al centro del paquete cubierto el artículo, ¿no? O sea, vamos a cubrir el artículo. Luego realizar un doblez en la punta hacia afuera, así como ven la imagen, ¿sí? Doblar la punta que queda a la persona que está preparando de tal manera que llegue al centro del paquete cubierto el artículo. Luego realizar un doblez con la punta hacia afuera. ¿Sí? Paso 3. Doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de sobre. Siempre haciendo un doblez en la punta. Realizar el mismo procedimiento en el otro lazo, del modo que ambas cubran todo el artículo que nosotros vamos a ingresar al autoclave. ¿Sí?
Paso 4, completar el paquete levantando la cuarta y última punta hacia el centro del paquete. Fechar con una cinta indicadora del proceso externo envolviendo todo el paquete. No se debe poner menos de 5 centímetros de la cinta de control. Otros exageran, le colocan a este extremo, a este extremo, a este extremo. Total, hacemos mal uso, ¿no?, de esta cinta. Y cuando necesitemos, no va a haber. Tenemos que cuidar también nuestros materiales, ¿sí? Y se hace de doble empaque. ¿Sí? Vista lateral del paquete, así como ustedes han visualizado. Paso 1, al centro del papel crepé. Paso 2, doblo con un pequeño doblez, ¿sí?, con vista lateral del paquete al pliegue. Paso 3, volteo, vuelvo a doblar con otro doblez. Paso 4, vuelvo a doblar, hago este mismo procedimiento pero por el otro extremo y hago ese mismo doblez. Paso 5, cierro mi sobre, ¿no?, ingreso. ¿Sí? Paso 5 y paso 6, ya solamente dejo esto, ¿no? ¿Por qué se deja este pequeñez? Porque al momento que vamos a sacar, vamos a jalar de esta puntita y se va a abrir todo el paquete. Tamaño del paquete, dice, ¿no? El autoclave, mire todo el proceso que hacen en el preparado. Y dice, en cuanto al tamaño de los paquetes, no debe medir más de 30 por 30 o por 50 centímetros. El peso de ellos no debe pasar de 4 a 5 kilogramos, ¿no? Hasta 5 kilogramos, ¿sí? Vemos ahí una central de esterilización, pero también vemos algunas anomalías. Algunos de estos personales no está correctamente colocado el gorro. El gorro debe estar correctamente cubriendo toda nuestra cabellera, ¿no? Todo nuestro cabello. Y vemos ahí que no hay. Entonces está mal, ¿no? Debemos nosotros cuidar muchísimo. Porque ¿qué es lo que encontramos por lo general cuando un material está mal procesado? Cabello. Justamente porque el personal no trabaja correctamente. Y cuando usamos nosotros los empaques que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, y tenemos y hemos preparado, como ya anteriormente les dije, tenemos, por ejemplo, acá que son lo vemos acá, el papel mixto, ¿sí? Estos papeles mixtos ya no lo vamos nosotros a cubrir con papel crepé, solamente vamos a utilizar las selladoras, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar acá, una vez que hemos ingresado el instrumental, lo vamos a sellar correctamente, ¿sí? Todo sellado de papel firme, ¿sí? Siempre se coloca el indicador interno adentro, ¿sí? Firme, de plástico o de polietileno, debe promover el cierre hermético del empaque y rotulando y brindando garantías de integridad. Nosotros en cada preparado debemos colocar la fecha y quién terminó el proceso, quién hizo el proceso, ¿sí? Para ver, y nosotros... cuando hay algún inconveniente con ese material, se haga responsable de por qué no salió correctamente. ¿Sí? Siempre se coloca la fecha en cada paquete y quién lo preparó. Para una buena identificación. Gracias. Y una vez. Identificación del paquete, dice. La finalidad es que ello permite una identificación de la carga y posibilidad de rastrear los paquetes esterilizados en caso ocurran problemas de orden técnico con el equipamiento o evento infeccioso. Por favor. Atribuido a la falla del proceso de esterilización. Por eso les decía que era importantísimo la identificación del paquete, ¿no? La finalidad es que ello permita una identificación de la carga y posibilidad de rastrear los paquetes esterilizados en caso ocurra problemas de orden técnico
con un equipo, con un evento infeccioso atribuido a la falla del proceso de esterilización. Es muy importantísimo esto, ¿ya? Nosotros tenemos que siempre identificar qué ha pasado. La evaluación del proceso del empaque. Los paquetes deben ser sometidos a una evaluación continua, ¿no? De integridad del material de la capa externa, integridad de los sellos, la identificación correcta, viraje, ¿no? ¿Ha estado correctamente virado o no? Viraje del indicador químico, la fecha de vencimiento, porque hay una fecha también que nosotros debemos siempre tener en conocimiento, que debemos de tenerlo, ¿no? Eso es con respecto al preparado del empaque, ¿no? Yo quería recalcarles algo, los empaques o la distribución de los materiales para el autoclave siempre va a depender del tamaño, de la dimensión que nosotros tengamos, ¿no? Qué tan grandes son nuestros autoclaves que nosotros tengamos en cada central de esterilización. Otros manejan un autoclave grande, ¿no? Donde pueden ingresar hasta 40 paquetes. Y autoclaves pequeños donde nosotros podamos hacer un proceso mucho más rápido, no esperar que la carga se complete, ¿no? Sino tener, por ejemplo, si tenemos piezas de ventilador mecánico que se está utilizando mucho ahora por esta pandemia, procesarlos en autoclaves pequeños para que no haya, pues, no sea una obstrucción, es decir, no se ha procesado este material y no se puede utilizar un ventilador, ¿no? Es necesario, por eso, tener siempre en consideración de si no logran tener en su centro hospitalario, consiguen un autoclave pequeño para hacer los procesos más rápidos, ¿sí? Más en estas épocas de pandemia. Esto con respecto a lo que es empaques, ¿no? Todo lo que es empaques, lo que va a ingresar a una central de esterilización. Gracie. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Licenciada, disculpe, buenos días. ¿Le escucho? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Buenos días, disculpe. ¿Cuánto tiempo duran los empaques? No nos había mencionado, o sea, ¿cuánto tiempo dura estéril? Tanto el grado médico, la manga mixta, la tela, que tengo entendido que no es hasta que se vea que hay un agujero, porque el tejido tiene un tiempo de duración. Claro. No se puede estar esterilizando porque no se puede. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, la tela, alguna ya está más delgada, simplemente se tiene que desechar. Es por eso que yo decía que ya no es muy recomendable el uso de este empaque, ¿no? En cuanto al papel, pues es un solo proceso, no se va a utilizar más.
Las mangas va a depender, ¿no? Tiene un tiempo determinado de esterilización que nosotros podemos decidir, es un paquete más pequeño, ¿no? De un mes, lo tenemos ahí para utilizarlo, pero todos son desechables, a excepción de la tela, pues, ¿no? Todo es desechable. Nosotros hacemos un solo proceso y todo se desecha. La tela, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la calidad, que no se haya deteriorado. Pero por eso es también importante que el personal que esté en central de esterilización conozca y haga la evaluación, ¿no? Es igual como la ropa verde. Va a ingresar a sala y ya vemos que está rota, está deteriorada, la desechamos, simplemente ya no. Si se hace más requerimiento para la compra, o se usan los descartables, ¿no? Ahora se están usando más descartables. ¿Sí? Me hicieron rato mi audio, por favor. Antes de, déjame hablar y lo sigo. Un favor, colegas, me voy a tomar 5 minutos, voy a tomar un poquito de agua y continuamos, por favor. Está bien, licenciado. Ya. Las siguientes diapositivas son seguridad del paciente, ¿ya? Y lo vamos a ver.
Hola, buenas. Retornamos a las capacitaciones. Hola, continuamos. Sí, mi, siga. Dame ese nombre. Bueno, continuando con la capacitación, vamos a ver nosotros sobre lo que es seguridad del paciente desde la central de esterilización. ¿Sí? Como yo les dije desde el inicio, el proceso que realiza y el trabajo que se realiza en central de esterilización es importantísimo, ¿no? Porque nosotros vamos a procesar todo el instrumental que va a ser usado en todo nuestro hospital y cada equipo va a ser utilizado en cada paciente. Es por ende que la central de esterilización juega un papel fundamental en la prevención de las infecciones adquiridas, productos de la atención brindada en los establecimientos de salud, siendo la responsable del procesamiento de los artículos que se utilizarán en la atención del paciente. Y por ende es seguridad de los pacientes. La esterilización, que es una esterilización, es un proceso estructurado, complejo, y no solo se refiere al resultado de la exposición al agente esterilizante, ¿no? Es un todo, ¿sí? Vamos a hacer nosotros el control, vamos a hacer la resección de los materiales contaminados. ¿Sí? Como ven, ahí en la imagen ven un proceso de cirugía laparoscópicos. Se va a reseccionar el material contaminado. Se va a realizar la limpieza y desinfección, el lavado y desinfección. Se va a realizar la preparación del empaque. Una vez preparado el empaque, ¿sí? Correctamente, se va a mandar a esterilización. Y almacenamiento, vamos a almacenar, ¿no? Y entrega de materiales estériles para todo el hospital. Este es el proceso de esterilización en sí, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a conllevar en una central de esterilización, ¿no? Siempre verificando el correcto trabajo, el correcto envoltorio, la correcta limpieza, la correcta desinfección, la correcta preparación de los empaques, que tengan siempre los indicadores, tanto externos como internos, que nos va a garantizar a nosotros un proceso adecuado. El éxito de las centrales de esterilización es el monitoreo del proceso de la esterilización. ¿Cómo vamos a monitorizar, no? Vamos a monitorizar, por ejemplo, nosotros con las cintas que nosotros tenemos, los indicadores externos, internos, con los tests. Estos test que nosotros utilizamos para ver si el equipo está correctamente virado, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos utilizar nos va a servir pues, fundamentalmente para nosotros a estar seguro de que se está brindando una atención adecuada. Y al brindar una atención adecuada, lo que vamos a conseguir es la seguridad de los pacientes. El fundamento del monitoreo, ¿no? Asegurar la probabilidad de ausencia de todo organismo viviente en los dispositivos médicos que estén siendo procesados. Y esto se va a lograr porque como en algunas diapositivas anteriores ustedes han visto, ¿no? Ya lavaron, ya está el material secado, ¿no? Van a preparar y al momento de hacer también la preparación y el empaque, vuelven a revisar cada instrumental, ¿no? Entonces son varios procesos y si en alguno de ellos nosotros visualizamos que no está correctamente, se retorna para hacer el paso uno, ¿no? Lavado, se sumerge, se enjuaga, se seca, ¿no? Hasta lograr pues, que este instrumental esté correctamente para ser procesado, ¿no? Detectan las fallas cuanto antes.
cuanto antes tenemos que detectarlo, pues, ¿no? Verifican que corrijan las fallas a la mayor brevedad posible. Es cierto, si encontramos algún inconveniente se va a corregir. Eso es muy cierto, ¿no? Vamos a corregir, vamos a mandar a hacer el lavado nuevamente. Retirar los dispositivos médicos con fallas antes de ser usados en el paciente. Eso es preferible decir acepto, ¿sabes qué? Sí, tienen razón. Discúlpeme, no se hizo bien este proceso que utilizarlo ante un paciente. ¿Sí? Mejorar los resultados finales y la seguridad del paciente. Sí. Controlar los costos también, ¿no? Si nosotros no hacemos bien el trabajo, ¿no? Va a demandar mayor tiempo y pérdida de dinero. Es cierto. Nosotros tenemos que usar el monitoreo, sí, ser minuciosos, pues, ¿no? Ser bien minuciosos, porque la esterilización solamente nos va a... no la vamos a ver en sí, pero se la vamos a ver con nuestros indicadores, que nos va a garantizar a nosotros la esterilidad. Porque nosotros en sí sacamos del equipo, si no tendríamos los indicadores, no lo podríamos visualizar. Pero para eso nosotros tenemos... ¿sí? La garantía de esterilidad, control de carga con los indicadores biológicos, control de paquete, ¿no? Con los integradores o indicadores químicos que tenemos, control de equipo, ¿no? Con esto que es el Bobby Dix, control de exposición con la cinta del testigo, ¿no? La cinta testigo. Entonces, todos estos nosotros debemos de utilizar. ¿Sí? Los indicadores biológicos AMI STT9 del 2010, la recomendación de la norma es el uso, ¿sí?, de este indicador biológico de manera semanal o preferiblemente diario. Y en cada proceso de esterilización con material implantable. Cuanto menos frecuente sea usado un sistema de monitoreo, mayor posibilidad de que un evento indeseado pueda afectar la esterilización. Es por ello, a la que está dentro del centro quirúrgico y como comanda siempre, ¿no?, el área de central de esterilización, muchas centrales, le dije yo al inicio, están dentro del centro quirúrgico, debemos hacer nuestros requerimientos necesarios que van a ser útiles para nosotros poder hacer un monitoreo, para nosotros poder estar seguros del proceso que se está llevando. Es importantísimo, ¿no? Para garantizar que el proceso esté adecuado al 100% y esto es parte de seguridad del paciente. La producción del material estéril depende del cumplimiento de una serie de etapas independientes, ¿no? Que son obligatorios para obtener un producto de calidad y seguro. Es cierto. La producción del material estéril depende del cumplimiento de una serie de etapas, ¿no?, independientes que son obligatorios para obtener un producto de calidad. Sí, pues hay que seguir cada proceso, cada etapa, cumplirlo firmemente para que nosotros más adelante no tengamos ningún inconveniente y tener la conciencia quirúrgica, porque esto es parte de conciencia quirúrgica, de que lo que estamos entregando, que va a ser utilizado en el paciente, sea el adecuado, correctamente esterilizado, y que me va a garantizar, pues, que mi paciente más adelante no tenga ninguna consecuencia o anomalías o enfermedades asociadas. ¿Sí? Las buenas prácticas de esterilización van a incluir o incluyen el registro de cada etapa de proceso, la supervisión y prevención de eventos adversos, permitiendo esto la generación permanente de planes de mejora que nos permitan mantener en el tiempo la calidad de la producción de material estéril. ¿Qué va a haber? Reducción del riesgo de daño innecesarios asociado a la atención sanitaria
hasta un mínimo aceptable. ¿Sí? Cuando nosotros consigamos, por ejemplo, hemos verificado el buen lavado, el buen secado, el buen empaque, ¿sí? Que se ha colocado los, las cintas, la garantía de esterilidad que nos va a dar, ¿no? Y hemos rotulado correctamente, nos va a dar a nosotros la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque va a reducir un daño innecesario, ¿no? Que no puede ser. Eso no, no se puede permitir que nosotros, que un paciente salga con una enfermedad asociada, como ya le dio, es un evento, ¿no? La seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad en los sistemas de salud de todo el mundo, es cierto, y siempre tiene que ser así. Entre los aspectos críticos en la seguridad del paciente relacionado al material estéril tenemos los protocolos de procesos, un personal capacitado. El personal, cuando se habla capacitado, es que tienen que tener el entrenamiento necesario para poder manejar todos los instrumentales y todos los procesos que nosotros vamos a utilizar en una central de esterilización. Y cuando nosotros hablamos de procesos y protocolos, pues ya lo tenemos establecido. Cuando hablamos de personal capacitado, recuerden también que no solamente está la licenciada especialista, tenemos personal técnico a cargo. Ese personal técnico se les tiene que capacitar constantemente, para que ellos sepan el trabajo adecuado que se debe realizar en una central de esterilización y el manejo de todos los procesos que se va a realizar en una central de esterilización. ¿Sí? La evaluación de competencias y la supervisión de procesos. Es muy importantísimo, muy, muy importantísimo. Una central de esterilización acredita el producto estéril, ¿sí? Una planta física adecuada, un personal con las competencias necesarias, un procedimiento escrito y aprobado, procesos validados, calidad del producto que voy a entregar, seguridad laboral del personal de central de esterilización, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un personal capacitado, ese personal capacitado también tiene que saber qué es lo que debe usar, ¿no? El EPP adecuado, porque tampoco se puede dañar el personal. Manejamos todo tipo de instrumental con pacientes pacientes que tienen VIH, pacientes que tienen infinidad de patologías, y nosotros vamos a hacer el proceso, ¿no? Es por eso que se necesita un personal capacitado y que sepa de seguridad laboral también del personal, para que no pueda haber pues unas enfermedades asociadas, ¿no? ¿Sí? Trazabilidad de los productos y gestión. La gestión en central de esterilización es muy importante. La gestión nos va a ayudar a nosotros a tener mejores, no solamente equipos, ¿no? Sino un personal calificado. ¿Sí? Eso se va a lograr con gestión. ¿Qué vamos a qué pasa si no tenemos un personal capacitado? ¿Qué va a pasar? El personal no capacitado incrementa las posibilidades de falla, hacen que los materiales sean expuestos a métodos incorrectos de esterilización. Y esto va a causar algunos accidentes que van a causar pérdidas irreparables, y eso no debe suceder. Por eso es importante tener el personal capacitado. ¿Sí? Por eso yo les decía en un inicio, ¿no? Pueden decir, no, pero la central es fácil, solamente se la pasan envolviendo cosas a la banda. No, hay un proceso, ¿no? Que hay que seguir, que hay que cumplir. La seguridad del paciente y la central de esterilización está garantizada si está en manos de profesionales con formación y experiencia, ¿sí? Es por ello que yo decía que muchas de las centrales tenemos personal capacitado, todos son especialistas,
¿sí? Especialistas en centro quirúrgico, especialistas en central de esterilización. Una de las especialidades que más demoró en salir, si no más recuerdo, hace 4 o 5 años, fue en central de esterilización, ¿no? Con gestión en central de esterilización, y donde muchas de nuestras colegas de todos los hospitales llevaron, pues, ¿no?, esta especialidad en centro quirúrgico. También tenemos un dilema ético en lo que es en central de esterilización, ¿no? Hablamos de dispositivos que son etiquetados por los fabricantes, ¿no?, que es de uso único. Si la institución elige rehusar un dispositivo descartable, es responsable de demostrar la seguridad, efectividad e integridad del producto y que su funcionalidad no haya sido comprometida en un proceso, ¿sí? Por eso nosotros ahora sabemos si manejamos mucho material descartable. Dice un solo uso, entonces un solo uso, ¿no? Se utiliza, se desecha. Debido a la naturaleza del trabajo en central de esterilización, la seguridad de los pacientes, la alta responsabilidad de quienes trabajamos en ella, la central de esterilización está sujeta a estándares que debemos cumplir. Seguridad, efectividad, atención centrada en el paciente, puntualidad, eficiencia y equidad, ¿no? Y acaba mucho y quiere decir, y se habla muchísimo, la seguridad que le vamos a brindar al paciente, que el equipo que nosotros vamos a entregar esté en óptimas condiciones. Efectividad, la efectividad, si un proceso está programado para tal hora, pues hay que realizarlo, ¿no? La atención centrada en el paciente siempre va a ser, porque nosotros vamos a visualizar siempre que el paciente tenga un equipo de calidad. Puntualidad, eficiencia, la puntualidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la central de esterilización manejamos una programación, ¿verdad? Que nos es entregada un día antes por centro quirúrgico, donde sale pues las cirugías programadas. Y nosotros preparamos con anticipación todo el equipo que va a ser utilizado por centro quirúrgico para las cirugías. Es por ello que nosotros debemos de tener ya pautadas. Ya sabemos que tenemos, cuatro cesáreas preparadas para las programadas y también tener las emergencias, pues, ¿no? Mis equipos preparados para las emergencias. Si tenemos una cirugía de neurocirugía, ¿no?, mi equipo de craniotomía preparado que esté listo ya para el día siguiente, ¿sí? O si tenemos, por ejemplo, una RAFI, todo lo que vamos a utilizar. Es por ello que debe haber efectividad, puntualidad, eficiencia y equidad. Cosa que nosotros debemos dar una atención pensada siempre en el paciente, ¿no? Que no sea y que no digan, ah, bueno, no hay equipo, se suspende una cirugía. Eso no debe pasar, ¿sí? Nosotros por eso tenemos, como ya les dije, una programación previa. Y en esa programación nosotros ya tenemos que estar, pues, ¿no?, listas para entregar el material a la hora indicada, ¿no? Si a las 8 de la mañana está programado el paciente, nosotros 7 y media la paciente, 7 de la mañana ya ese material ya está listo y entregado, ¿no?, para la primera cirugía, ¿sí? Entonces hay que siempre trabajar con eso, con puntualidad, eficiencia y equidad. Equidad porque recordemos nosotros que brindamos atención para todo el hospital. Entonces, la distribución es a todos, ¿no?, a todas las áreas, pero principalmente a centro quirúrgico, ¿no?, para las cirugías programadas o las cirugías de emergencia. Y si vemos que se ha usado, por ejemplo, ya mis 10 equipos y no tengo, pues tengo que avanzar en el proceso de esterilización nuevamente. La central de esterilización es la piedra angular en el control de infecciones. Es cierto, ya les dije de un inicio, ¿no? Es del proceso donde hacen el lavado, ¿sí? Hacen el secado. Antes del empaque están visualizando si cada pieza o cada equipo
perdón. Si cada equipo está correctamente lavado, ¿sí? Si está correctamente secado, tiene que ir correctamente secado, ¿no? Entonces, y para lograr recién el empaque. Y también es uno, la central, la licenciada de central de esterilización es uno de los servicios que está siempre al cuidado de cada pieza, cada instrumental que hay, ¿sí? En cual, por eso yo siempre voy a hacer énfasis en el trabajo que se realiza en una central de esterilización importantísima, muy importante para todos los hospitales, ¿no? Les voy a contar un poquito de lo que está pasando en cada hospital. Sabemos nosotros que en esta pandemia no estamos, estamos incrementando pues, los usos de ventiladores mecánicos. Perdón. Estoy un poco mal de la garganta, perdón, ¿no? Y al ver el incremento de lo que es este, ventiladores mecánicos, tenemos pues también con nosotros los que nos acompañan enfermedades asociadas en las UCIs, como son UCIs, el acilobacter, las pseudomonas, hongos, hay de todo, ¿no? No solamente tenemos que luchar por el COVID con este paciente, sino por enfermedades asociadas. Entonces, eso se mejora, y se mejora muchísimo cuando tenemos, por ejemplo, conciencia de cómo se realiza un trabajo, cómo se hace una limpieza y desinfección de cada equipo, una limpieza y desinfección de todas las áreas que nosotros utilizamos, cuando hay conciencia del personal, que debemos de lavarnos la mano correctamente y a cada momento, ¿no? Es tan sencillo lo que se nos pide, solamente que se haga el correcto lavado de manos, pero que muchas veces no se cumple, ¿no? Y eso no es, eso ya queda en cada personal, en cada uno, médicos, enfermeros, técnicos, ¿no? Que están en contacto directo con el paciente. Entonces, eso que nos quede reflexión, que lo único que va a parar todo esto, todas las infecciones asociadas, es un buen lavado de mano, ¿sí? Una buena limpieza y desinfección de las áreas donde se usa, es usada por cada paciente. Porque, ¿qué hago yo? Hago contaminación cruzada. Cojo a un paciente, vuelvo a coger al otro, entonces lo de acá lo llevo al otro, ¿no? Entonces, no es un trabajo adecuado. Y eso nos queda para todos que hay que mejorar. ¿Sí? Me salí un poquito del tema. Las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? La IAIS. No aparecen por azar de destino, existen por condiciones o factores que favorecen su aparición, ¿no? Y acá lo tenemos, nuestras manos. Las IAIS, que son infecciones, no aparecen por azar del destino, como lo dice, existen por condiciones o factores que favorecen su aparición. ¿Qué es? Simplemente no hacer un adecuado lavado de manos, ¿no? Una adecuada limpieza y desinfección de los equipos, ¿no? No ser consciente del trabajo que uno está realizando y que y no ser consciente de lo que estamos trabajando son con vida. Las infecciones asociadas las infecciones son asociadas a una desinfección o una esterilización inapropiada. ¿Qué puede ser? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el campo quirúrgico, que estamos hablando en un proceso de quirófano, el instrumental no ha sido correctamente procesado. El endoscopio tampoco ha sido correctamente procesado o desinfectado. El equipo de cuidado de respiratorio es importantísimo. Los equipos de hemodiálisis, que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza todo esto, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros por algún motivo no nos lavamos bien las manos, también vamos a ocasionar las infecciones asociadas, ¿no? Las infecciones asociadas se convirtieron en un problema frecuente y multifactorial, transversal al equipo de salud, aumentando la morbilidad,
y eso debería hacernos recapacitar, morbilidad y potencialmente la mortalidad de los pacientes. Qué pena, ¿verdad? Implican aumento en los costos. Claro que sí. Si la estancia hospitalaria de un paciente por una cesárea era de 2 días, pero hace infecciones de herida operatoria, entonces la estancia hospitalaria no va a ser de 2 días, se prolonga una semana, 15 días. ¿No? Entonces, la recuperación es más lenta. Sí va a ocasionar costos, ¿sí? Pero al margen del costo es el daño que se ocasiona al paciente, que eso es lo que a nosotros como personal de salud debería darnos conciencia de mejorar en todo lo que nosotros realicemos, ¿no? Y las infecciones asociadas, pues sin duda, son un indicador de calidad, ¿no? Sabemos nosotros que todos los años somos evaluados con los indicadores de calidad. Los indicadores que son muchísimos, ¿no? Los que se tienen que lograr en un establecimiento de salud. Uno de ellos es el indicador con infecciones asociadas, ¿no? Y ahí muchos hospitales estamos bajos. Nos falta mucho, tenemos mucho por trabajar, tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho que concientizar al personal la importancia de que es que todos los procesos que se va a realizar sean adecuados. Siempre en bien del paciente, siempre pensando que nosotros lo que hagamos va a tener una consecuencia y es un daño irreparable en el paciente. Medidas de prevención y control de infecciones. Específicas, tenemos específicas, universales, la higiene de manos, el uso de técnicas asépticas, desinfección y esterilización. Y tenemos que tener conciencia también que salvar vida siempre va a estar en nuestras manos, ¿sí? Higienizar las manos previene y controla las infecciones. Y con ello vas a cuidar a tus pacientes y te vas a cuidar a ti mismo. Por eso es importante el lavado de manos, ¿no? Cosa tan sencilla pero que muchas veces no se cumple, ¿sí? El cuidado a tus pacientes y el cuidado a ti mismo. Hace poco hemos celebrado el Día del Lavado de Mano, ¿verdad? Y también como hablábamos nosotros, dentro de los sitting había una lista de verificación para la seguridad, la lista de verificación de seguridad del paciente, el checklist, la famosa checklist. Y dentro de esto una de las pautas que se toma es el equipo, en esta pauta dice, el equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad con resultados de indicadores y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental. Correctamente y si ha sido virado correctamente, ¿no? Solamente se pone un slash. Y esto va dentro del formato que es la lista de seguridad del paciente que lo realizamos en la anterior diapositiva donde decíamos que esta lista ha ayudado a salvar muchas vidas, ¿no? La lista de verificación, la hoja de checklist, nos ha ayudado a salvar muchas vidas, ¿no? Porque nos hace hacer una pausa desde el ingreso, la pausa y la salida del paciente, todo lo que nosotros debemos revisar y todo lo que se debe tener en cuenta siempre ante una cirugía, ¿sí? Así sea programada, así sea de emergencia, ¿sí? La hoja de checklist es importantísimo leerlo y visualizarlo en pleno proceso quirúrgico, ¿sí? En pleno proceso quirúrgico. Es por eso que esto, ¿no? La enfermera revisa, sí, revisa que está todo correcto, bien. Si no está todo correcto, nuevamente hay que aceptar, bueno, sí, pues no está bien. Cámbiame el equipo. Se cambia el equipo, la enfermera vuelve a cambiarse todo, ¿no? Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos. Esto es importante, ¿no? Está indicado que se debe administrar un antibiótico profiláctico, ¿no? Si se ha procedido en los últimos 60 minutos, se coloca un slash. Si no, no. No puede ser que lo pusieron, no sé, hace 8 horas.
últimos 60 minutos. Este es parte de nuestro formato de Chef Leaf, ¿no? Por la Organización Mundial de Salud, ¿no? En la lista de verificación para la seguridad de las cirugías en bien del paciente. Y bueno, en esta diapositiva vemos pues a la central de esterilización, siempre en esa constante pelea, ¿no? Siempre buscando las mejoras para la central, ¿no? Y administración, siempre a veces pues diciéndonos, bueno, no hay. Pero nosotros fundamentando que es necesario porque la vida del paciente está en riesgo, sí. Necesitamos una lavadora de desinfectante, sí. Necesitamos un autoclave más pequeño para hacer los procesos más rápido, sí. Necesitamos la contratación de mayor personal porque, bueno, los procesos han aumentado y la gran demanda también. Sí, más aún ahora, ¿no? Que estamos en plena pandemia. Se están ya reiniciando, bueno, nosotros ya tenemos ya cirugías programadas, tanto emergencias como programadas en nuestro hospital. Entonces, el trabajo va incrementándose, ¿no? Y la gran demanda que tenemos siempre en la central de esterilización son los equipos, los materiales que utilizan emergencia en las UCIs, ¿no? En las UCI COVID, principalmente. ¿Qué va a pasar? Dice, en el pasado, ¿de quién es la culpa? En el futuro, ¿qué pasará? Sí, ¿no? Tenemos que realizar, tenemos que hacer nuestro trabajo correctamente para no tener dudas de lo que pueda pasar, ya no pensar en lo que pasó, sino siempre pensando en cómo mejorar, ¿no? Los procesos de esterilización deben ser vigilados, deben ser supervisados, deben ser registrados para prestar la mejor atención al paciente. La frecuencia del uso de estos indicadores que es directamente proporcional a la seguridad del paciente en una institución, ¿no? La frecuencia del uso de indicadores es importantísimo, ¿sí? En la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es lo más importante. Siempre va a ser lo más importante, colegas, ¿no? La seguridad del paciente. La calidad de los materiales a los cuales nosotros vamos a dirigir a todos los servicios deben estar siempre entregados con los procesos bien realizados, con los contenedores adecuados, ¿no? La calidad siempre debe ser por encima de la cantidad. Y eso es muy cierto. La calidad siempre debe ser por encima de la calidad. Nosotros tenemos que entregar un buen equipo, ¿no? Que ha sido procesado adecuadamente, virado adecuadamente y que a mí me dé la certeza y la tranquilidad de lo que yo estoy entregando está correcto, ¿sí? Está bien trabajado. Y esa es una satisfacción inmensa porque a nosotros nos da tranquilidad porque hemos hecho un buen trabajo en beneficio del paciente, que es el fin, ¿no? A donde va a ir dirigido siempre todos los equipos, materiales, insumos que es requerida en una central de esterilización, sea para un quirófano, para centro quirúrgico, sea para un servicio, ¿no? Para cualquier proceso, para una curación, todo tiene que estar correctamente virado, todo tiene que estar correctamente procesado. Ese es el fin de una central de esterilización, colegas. No es un trabajo sencillo el que se realiza en una central de esterilización. Mi respeto para todas las colegas que trabajan y trabajamos en una central de esterilización, ¿no? El trabajo siempre es minucioso, el trabajo es riguroso. Los procesos cada vez son más finos y se tiene que lograr eso, ¿no? La mejora en nuestra central de esterilización, porque la central de esterilización va a abastecer a todos los servicios, ¿no? Y siempre se trabaja dentro del centro quirúrgico, en centro quirúrgico, porque, bueno, estamos ya para la cirugía, para las programaciones. En cuanto, por ejemplo, nosotros veamos una cirugía laparoscópica, vamos a recibir todo el instrumental, lo recibe la licenciada de enfermería, ¿no?
las ópticas, las fibras, los trócares, las pinzas, ¿no? Que nosotros debemos manejarlo, el manejo, el armado, el lavado, y luego el secado, y nuevamente armarlo para mandarlo a esterilizar. Entonces, todo eso es un trabajo fino el que realizan las licenciadas de enfermería, ¿no? Muchas veces el trabajo en otras instituciones le hace la misma enfermera que termina la cirugía laparoscópica, ¿no? Terminó la cirugía laparoscópica y la enfermera se encarga de lavar, de secado, ¿sí? Y le entrega para la esterilización. Eso es con respecto a lo que es el trabajo que se realiza, lo minucioso que debe ser en cada trabajo que realizamos, porque nosotros recordemos que lo que vamos a conseguir al final es la seguridad, la efectividad, la integridad, porque va a ser dirigido siempre con beneficios al paciente. Nuestro objetivo es que nuestros pacientes, ¿no? No tengan ningún daño adverso, no salgan con una enfermedad asociada que pueda estar siempre plasmado o en el instrumental o en el hecho de que no hemos realizado todos los procesos correctamente, con una sencilla lavada de mano, ¿no? Que muchas veces también nos olvidamos de realizar, ¿no? Los momentos de lavado de mano. Esto es en cuanto a seguridad y efectividad del paciente. Acá hablábamos sobre esto, ¿no? Los indicadores de calidad. Las infecciones asociadas, ¿no?, se convirtieron en un problema frecuente, multifactorial, transversal al equipo de salud, aumentando la morbilidad y potencialmente la mortalidad del paciente. Esto no debe olvidarnos, colegas, ¿ya? ¿Qué implica qué cosa? Muchas veces la muerte del paciente, y eso no debe pasar. Al margen del costo, la muerte del paciente. Y esto sin duda son un indicador de calidad, que está medido por cada institución de salud, ¿sí? Aló, doctor, dígame. Dígame. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
quiero hablar. ¿Hay alguna pregunta, chicas? ¿Colegas? No, licenciada. Para la próxima capacitación que vamos a tener, vamos a hablar sobre en sí lo que es cirugías. La más común que tenemos siempre, que es las cesáreas. Licenciada, disculpe, ¿será la cesárea o cirugías ginecológicas en general? No, ginecológicas ya vamos a hablar otro tipo de cirugías, pues, ¿no? Vamos a empezar con lo más común que es las cesáreas, ¿no? Porque si vamos a hablar de ginecológica, vamos a hablar, pues, de una colpo, ¿no? Una histerectomía, que es una cirugía un poco más grande. Empezamos por lo que siempre se va, que son cesáreas, lo más comunes, que está dentro de las cirugías ginecológicas. Pero las cesáreas, que es una de las cirugías más frecuentes en todos los hospitales. Ah, ya, está bien, licenciada. ¿Qué les pareció en las diapositivas? Un poco aburridas. Licenciada, disculpe, una consultita sobre la evaluación del día de hoy, ¿va a ser igual que el mes pasado? Sí, voy a enviar solamente unas 10 preguntas y les van a dar una semana para que contesten. Ya, gracias. ¿Qué les pareció la exposición, chicas? Colegas. Buena, licenciada. A mí me pareció como un recordar de lo que con respecto a central de esterilización, porque si bien es cierto, en mi área la sala de operaciones, o sea, está en otra área, ¿no? Y central es otra, y usualmente yo no he rotado por ahí, ¿no? Pero sí sé y tengo los conceptos básicos que usted nos ha hecho recordar para lo que la gran importancia que tiene central, y sobre todo en el manejo de las infecciones posoperatorias. Claro, es importantísimo y también es importante el trabajo que realizan las colegas de central de esterilización, ¿no? Bueno, en algún momento yo he rotado en central de esterilización, se ha hecho el trabajo, los procesos, las mejoras, las compras, las gestiones. Trabajo en lo que es quirófano, soy instrumentista,
pero no desmerecer jamás el trabajo que realizan, ¿no? El trabajo es minucioso, día tras día, con cada instrumental que se les entrega, con cada equipo que entregamos, ¿no? Siempre están minuciosamente revisando, bueno, esta tijera ya no da, hay que separarla, esto necesita lubricante, esto necesita, igual nosotros ser exigentes con ellas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Este equipo está mal, se encontró esto, y hacer un informe, y así nosotros haciendo que ellas mejoren y que nosotros también mejoremos, ¿no? Porque también nos va a decir, bueno, esto no se maneja así, se tiene que manejar de esta manera, ¿no? El trabajo en sí siempre va a ser, pues, en mejora y en fin de que el paciente no tenga ni se le ocasione ningún daño. Diana, ¿usted de qué institución es? Bueno, licenciada, yo estaba trabajando hace poco en la Delgado. Ya. Ahorita no estoy laborando por un tema personal, pero sí, hasta este mes que pasó he trabajado ahí y ahí lo manejábamos así, ¿no? Siempre teníamos el concepto de que Central es el corazoncito de la institución, porque no solo aborda a sala de operaciones, sino que también da instrumental a todas las, a la hospitalización, para las curaciones, a los tópicos, consultorios, etcétera. Y pues así es. Es el trabajo que hacen de ellos es de hormiga, ¿no? O sea, es para todo el hospital. Para toda la institución, ajá. Y pues nosotros les exigimos a veces a ellos, ¿no? Falta esto, falta el otro, pero... Y lo hacen, ¿eh? Y cumple, porque es, bueno, es el fin de la central de esterilización, ¿no? Pero el trabajo que realizan es muy bueno, es arduo, es para todos los establecimientos, en todos los establecimientos que hay. Muchos de ellos están separados, como en el caso de nuestra institución, muchos de ellos están en la central dentro del centro quirúrgico, ¿no? Y luego ya van a ir separándose porque ese es el fin, ¿no? Es otro servicio en el cual va a abastecer no solamente a las operaciones, sino a todos los servicios de nuestro hospital. Dianita, un gusto, espero que regreses pronto a laborar y si no, pues también en Carlos Lanfranco La Voz necesitamos licenciados. Sí, licenciada, justamente estoy en eso ya, buscando. No, pero es en serio, yo ahorita estoy en lo que es jefatura y hay necesidad, pues, ¿no? Entonces, si te animas, ya hablamos con la. Ah, ya, licenciada, si no me deja su número para poder conversar, no sé cómo podríamos. Ya, sí, no les pasaba mi número en mi correo, ¿no? No, licenciada. Ahora, ya, se lo voy a mandar la coordinadora para que envíe mi número al correo, o me envías acá te voy a enviar un mensajito, ¿ya? Por ahí hablamos. Ya, ok, licenciada, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicas, se les va a enviar las preguntas. Van a tener una semana para que ustedes puedan responder. Y nos vemos en las otras exposiciones en cuanto ya a quirófano netamente. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Ya, hija, hasta luego.
O sea, nuestra ropa, Mari. Mari, búscame algo para limpiar esto. Mira cómo tienes esto, Mari. Espérate, no cierres.